quinto día de la novena por la Natividad de la Santísima Virgen María. Quinto día, abogada de todos aquellos que te necesitan y acuden a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti llena de confianza y amor porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, ha querido, quiere y querrá hasta el final de los tiempos derramar sobre mí, pecadora, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, Madre de bondad y de misericordia, que me alcances de Jesús la conversión de corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimiento, el consuelo en mis tristezas, sobre todo la salvación de mi alma. Y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. En este momento vamos a pedir la gracia o petición que deseamos alcanzar de María en esta novena. Amén. Quinto día. Virgen María, Madre, auxilio, salud, refugio, consuelo, socorro, abogada de todos aquellos que te necesitan y acuden a ti con confianza y amor. Tú que yendo a visitar a tu prima Santa Isabel y luego en la boda de Caná, me diste ejemplo de amor, de generosidad y solidaridad con el prójimo, manifestándose en ambos momentos a través de ti la divinidad y el poder de Dios. Enséñame a tener ese espíritu de generosidad y de solidaridad para con todos los que forman parte de mi vida, con todos aquellos que de algún modo necesiten mi ayuda, especialmente con los más pobres y también en aquellas necesidades, por muy lejanas que estén, en la que sea necesario el milagro y poder de la caridad, que como tú y con tu ayuda también, yo lleve a Jesús allí a donde vaya, para que descubran a través de mí, sierva inútil, el poder y la misericordia de Jesús, y como tú, en mi oración presente, siempre y sin cesar a Dios Padre, las necesidades de los hombres y del mundo. Vamos a rezar tres Ave María en honor de la Santísima Trinidad y un Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te suplico, Señor y Dios mío, que escuches a tu madre y me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío. Sentirla,
amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón, para que guiada, acompañada y defendida por ella y siguiendo su ejemplo, pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Pídeselo por mí y en tu nombre a Dios Padre, con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.